La justicia restaurativa tiene que ver con la reparación a las víctimas y el arrepentimiento que se presume sería sincero por parte de los victimarios. Para profundizar en este tema, saludamos al abogado penalista Juan Francisco Navarrete. Buenas tardes, bienvenido a Cable Noticias y empecemos explicando de manera clara a todos nuestros televidentes qué es y en qué consiste realmente esto de la justicia restaurativa. Muy buenas tardes a todos ustedes y a la audiencia de Cable Noticias. Una herramienta que sirve para que aquellas conductas que afectan la esfera privada de una persona, que no trascienden a un daño social, puedan tener solución en sede de conciliación o en sede de mediación. La justicia restaurativa está prevista en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal, en la Ley 906 de 2004. El artículo 518 y siguientes plantea de manera y regula de manera muy clara la justicia restaurativa desde el año 2004. Ha tenido unos ajustes y ha tenido unos ajustes menores y hace muy poco, con una paquidermia legislativa y de regulación, hasta hace muy poco salió el reglamento que permite utilizar el mecanismo de la mediación. Pero la justicia restaurativa funciona, ha funcionado en el país. Y el enfoque no es pagar cárcel o no pagar cárcel, el enfoque es que la víctima tenga la oportunidad de ser reparada y al ser reparada, de esa manera pueda desistir el Estado colombiano, pueda desistir del ejercicio de la acción penal porque la víctima no lo reclama, porque al final es la víctima la que reclama el ejercicio de la acción penal. De manera que la justicia restaurativa, tal como la plantea el ministro, ya funciona en el país. Bueno, pero la sociedad colombiana sí estaría dispuesta o digamos que satisfecha con este tipo de procedimientos y no pensar más bien en un tema del castigo como tal y un tema de resocialización de estas personas para evitar también la reincidencia. Bueno, yo creo que ahora que el ministro ha tenido oportunidad de explicar un poco más ese ejemplo que en la presentación de su propuesta resultó un poco cándido y la verdad generó más dudas que certezas. Ahora que se ha explicado y se ha ampliado el tema, lo que tenemos que entender todos es que no se trata de darle muchas oportunidades o que puedan reincidir las personas que se sometan a justicia restaurativa. Eso tiene un límite y es que usted se puede someter a la justicia restaurativa, pero si es reincidente ya no tiene posibilidad de someterse a la justicia restaurativa en las mismas condiciones en que lo hace una persona que por primera vez es expuesta a este mecanismo. Ahora, lo otro es que definitivamente tenemos que aceptar que la cárcel como tal está mandado a recoger como concepto, el mecanismo punitivo como objeto del derecho penal está recogido como concepto, la modernidad está llevando a otro tipo de manejo frente a las conductas que afectan los bienes jurídicos de la sociedad. Entonces, creo que también hemos centrado un poco y los colegas y todos nos hemos centrado mucho en hablar si esto va a generar cárcel o no va a generar cárcel. Yo creo que tenemos que pensar en tres cosas fundamentales. Y es que el derecho penal tiene diversas formas de sancionar. Nosotros históricamente hemos sido un país y una sociedad carcelera, en términos coloquiales. Es decir, a nosotros nos gusta, a la sociedad le gusta mucho que las conductas sean castigadas con cárcel. Por eso el populismo penal. Por eso es que cuando los legisladores quieren ser reelegidos o quieren ganar puntos a nivel social, lo más fácil es salir a penalizar todas las conductas porque a la sociedad eso le duele, a la sociedad le preocupan las conductas que afectan su seguridad. Pero lo que no se nos puede olvidar, y los penalistas tenemos que hacer énfasis en eso, la academia tiene que participar en esto, es que el derecho penal tiene diversas formas de castigo, diversas formas que permiten, entre otras, limitar la locomoción de la persona y dejarla y circunscribirla a una ciudad, a un sitio específico. Tenemos que implementar también mecanismos sustitutivos que tienen que ver con que el Estado tenga cárceles que no sean necesariamente de tratamiento intramural. Programas realmente en las cárceles que permitan que la gente trabaje, que la gente tenga otra dinámica frente al concepto no retributivo.
ejecutivo, el castigo, que es lo que todos hemos estado señalando que hay que evitar y hay que cambiar, sino al sentido real de la resocialización, de la reincorporación. Y otra cosa que tampoco está clara y que tampoco es acertada, es decir, que aquí lo más importante es la víctima. No, aquí lo más importante es la víctima, el victimario, para que sea tratado, para que sea reincorporado a la sociedad, porque nosotros no la podemos pasar teniendo personas ni castigadas ni no castigadas que afecten a la sociedad. Es decir, el derecho penal hoy lo que pasa es que tiene que tener en cuenta los dos lados, tanto a la víctima como al victimario, y a la víctima reconocerle el derecho que tiene a ser indemnizado, a tener la condición de tranquilidad social frente al Estado, a las acciones del Estado, y al victimario a tener la posibilidad de resocializarse. Acuérdense que el derecho penal también es persuasivo. Entonces, creo que lo que nosotros no podemos pensar es que esta es una discusión tan sencilla, una discusión tan sobre la mesa. Por eso la crítica que se le hizo al ministro, que es un hombre muy formado, es un hombre académico, muy respetable, a quien he admirado como profesor mucho, pero creo que su soltar esta propuesta sin un contexto general es lo que ha llevado a que llevemos más de una semana, o una semana por lo menos, tratando de interpretar qué era lo que quería el ministro. Ahora, y no quiero extenderme mucho, pero sí quiero decirles, si lo que se pretende es que la justicia restaurativa abarque un sinnúmero de conductas adicionales por fuera de aquellas que hoy pueden ser sometidas a la justicia restaurativa, también es una propuesta y también hay que estudiarlo. Sin embargo, el Código de Procedimiento Penal trae una figura que se llama el principio de oportunidad, que es la fórmula que la Fiscalía puede lícitamente, legítimamente utilizar como herramienta para no ejercer la acción penal y evitar el proceso penal. Y en ese orden de ideas, el principio de oportunidad, que va más allá que las conductas que están hoy susceptibles de ser sometidas a la justicia restaurativa, que ya hoy existe, también el principio de oportunidad permitiría, con más o menos unas 7-8 causales adicionales, aplicar el ejercicio de no llevar todas las conductas al ejercicio de la acción penal y solucionarlas por vía previa. Muy bien, ya para finalizar, recordémosle entonces a nuestros televidentes cuáles serían precisamente esas conductas, que hablábamos de delitos menores, pero nuestra periodista en una nota anterior nos contaba que hay algunos también delitos mayores. ¿Cuáles serían entonces finalmente esos delitos que entran en esta nueva justicia? Pues bueno, yo lo que puedo entender es que nosotros tenemos que necesariamente llevar la justicia restaurativa según la propuesta que hace el ministro. Actualmente su campo de acción, repito, es todo delito que afecte solamente la esfera privada del sujeto. Este sujeto tiene la posibilidad de conciliarlo, de disponer del derecho que tiene a que el Estado ejerza o no la acción penal, y eso lo hace el particular. Y lo que se pretende y lo que podría pretenderse es que sometamos todas las conductas que hoy tienen restricción, por ejemplo, que el bien jurídico patrimonial es el afectado, algunos delitos contra la administración, algunos delitos contra la vida de la entidad cuando sean de carácter culposo. Culposo quiere decir que la persona comete el delito, causa un daño, pero no era su intención causar el daño, pero sí estaba actuando por fuera de la esfera de la ley. Entonces, en los delitos culposos, ampliar este espectro de la justicia restaurativa es bueno. Pero yo no quiero dejar de decir algo que he insistido durante todos estos días en las exposiciones. Y es que de nada nos sirve tener en la letra un muy buen sistema restaurativo, un muy buen sistema concebido, si nosotros no tenemos jueces y fiscales suficientes. Lo que no permite hoy estadísticas claras, que entienda la sociedad, que sienta la sociedad que están generando resultados positivos, es que no hay suficientes funcionarios. Entonces, cuando usted va a una justicia restaurativa y le fija la audiencia para dentro de 6 meses, para dentro de un año, pues usted ya pierde el sentido de la justicia restaurativa, y se pierde también el sentido incluso de la posibilidad de arrepentimiento de quien cometió el daño. Entonces, hay que prever también ampliar el número de funcionarios judiciales. Nosotros estamos con un Estado así de chiquito frente a un Estado de personas
de 50 millones que requieren mucho más funcionarios y mucha más estructura. Muy bien, Juan Francisco Navarrete, abogado penalista, muchas gracias por haber estado con nosotros a esta hora en Cable Noticias y por habernos permitido profundizar en este tema. A ustedes muchísimas gracias, con todo gusto.